Por otra parte, nosotros vamos a ese calendario con un modelo de la cultura cristiana de Occidente, que es la que tenemos. Es la cultura que habla español. Pues bien, esto genera en primer lugar un choque de culturas, no solo un desconocimiento, sino un choque de cultura, un problema de interpretación. Les pongo un ejemplo de este asunto. Si nosotros, no sé, dentro de 10.000 años, encontramos periódicos de la actualidad y vemos que tienen fecha en español, otros tienen fecha en francés, otros en inglés, podríamos llegar a la conclusión de que en la actualidad se manejan diferentes calendarios, puesto que los nombres de las unidades de medida son diferentes. ¿Ves? Es decir, el desconocimiento, y sobre todo si hay un poco de prejuicio, te hace llegar a conclusiones apresuradas. Por eso es que se dice que en el México antiguo había varios calendarios. Una cosa que choca contra la lógica, puesto que la esencia de un calendario es comunicar, y en el momento en que un pueblo tiene otro calendario, se rompe la eficacia del calendario. Y también choca contra la lógica por el hecho de que sabemos perfectamente que los mesoamericanos fueron quizás el pueblo de la tierra que más importancia le dio al calendario y más tiempo le dedicó. Y que además estuvieron aislados durante miles de años. Luego, no había ningún motivo para que su calendario estuviera fragmentado, descuartizado, para que no comunicara de un extremo al otro de Mesoamérica. Mi opinión es que el calendario era uno solo y que lo que interpretamos como diferentes calendarios es muestra de dificultades a la hora de comprender sus mecanismos. Creo que no debemos sacar de una carencia metodológica nuestra una conclusión axiomática con respecto a los antiguos. Eso por principio, ¿no? Por principio de investigación. Y también por honestidad. Es decir, no sé. Si no sé, no puedo sacar conclusiones de ese no sé. ¿Ves? Por otro lado, quiero saber. Entonces vamos a las evidencias arqueológicas, a las evidencias de las fuentes. Porque finalmente son las únicas que nos van a remitir a la verdad. Recuerden que estamos estudiando el calendario de Mesoamérica, por llamarle en sus propios términos, el calendario de Anáhuac. No una construcción ficticia, teórica, hipercuántica y nueva era, como las cosas que circulan por ahí. Estamos hablando de un calendario concreto, de una cultura y de una época. Por lo tanto, un calendario que dejó vestigios arqueológicos. Si nuestra comprensión actual del calendario no refleja lo que dicen los vestigios arqueológicos y no los explica, entonces lo que está mal no son los vestigios arqueológicos, somos nosotros. ¿Bien? Eso es otro principio de investigación. No transferirle al prójimo los propios problemas. Si quieren conversar o interrumpir o lo que sea, adelante. Sí, nos pregunta Víctor Arribanzaga, que se quedó con la pregunta de la clase anterior sobre el inicio del punto sol. Sí. Mira, Víctor, para comprender cuándo empieza el quinto sol, primero tenemos que entender qué cosa es un sol. Primero saber qué mecanismo da origen a eso que llamaban sol. Y en segundo lugar, correlacionar ese mecanismo. Es decir, no puedes entender realmente el calendario de Anáhuac si no lo correlacionas, puesto que el calendario no es solo un esquema en el aire. Fue una cosa que funcionó en un tiempo concreto. Ese calendario, durante unos cuantos años, así como una década, estuvo funcionando al mismo tiempo que el calendario cristiano, aquí en México. Es decir, al principio del siglo XVI, durante hasta 1530 más o menos en la zona náhuatl, hasta 1540 en la maya y hasta 1690 en la zapoteca, coexistieron los calendarios cristianos y anahuaca y dejaron numerosas correlaciones. ¿Qué cosa es una correlación? A ver, sin leer. Es una relación mutua. Una relación mutua, un pareamiento. Sí. Una relación. ¿Entre qué? Entre dos fechas de dos sistemas de medición diferentes. También se puede hacer entre un evento astronómico cuya fecha conocemos y la fecha que le atribuyen los mesoamericanos. Si por ejemplo un códice te dice el solsticio de invierno fue en el tonal tal, bueno, tú sabes perfectamente cuándo es el solsticio de invierno, día más o menos. Eso te ayuda a hacer una correlación. Hay unas 5 o 6 formas diferentes de correlacionar, incluyendo la correlación endógena o interna, que es correlacionar la cuenta larga, que prácticamente solo la usaron los olmecas y mayas y 2-3 pueblos más zapotecas, con la cuenta civil. Por supuesto que hay numerosas fechas de cuenta larga que tienen su reflejo en cuenta civil y al revés. Luego, eso es un tipo de correlación endógena. Si tú logras correlacionar uno de esos elementos, automáticamente estás correlacionando el otro. Y en eso es en lo que están trabajando ahora varios investigadores, en la correlación interna. A mí se me hace que va a ser la clave. Quiero decirles que este calendario tiene diferentes capas, diversos
niveles de comprensión. En los niveles básicos ya está solucionado. Por ejemplo, está claro, creo que nadie tiene dudas, en que había una rueda básica de ¿cuántos signos? Y una otra rueda de ¿cuántos números? Que formaban un consecutivo de ¿cuántos tonales? Y que un tonal significa ¿qué cosa? Equivale a un día más o menos y significa una fecha. Es una fecha. Hay que distinguir la fecha del día natural. ¿En qué se distinguen ambos conceptos? A ver, ¿en qué se distingue una fecha, como decir, primero de enero, del día natural, en que cae esa fecha? Nosotros tenemos en el año, en un año cualquiera, ¿cuántas fechas? ¿Cuántas fechas tenemos en un año cualquiera? 365 fechas. ¿Y cuántos días hay en un año cualquiera? 365.25. Luego, no es lo mismo una fecha que un día. La fecha es un redondeamiento, la fecha es una aproximación que hacemos, nos permite entender un día. Pero cada cierto tiempo tenemos que tener una fecha bis, es decir, una fecha doble. Luego, en 4 años, es decir, en 1461 días naturales, solo tenemos 1460 fechas. Lo mismo pasa en Anahuac. Por el método que sea, estirando el año, duplicando un día, lo que te dé la gana de inventarte el calendario, en 1461 días naturales, o Iluitl, hay 1460 tonales, o días calendáricos. Pues bien, la correlación ha dado dolor de cabeza, por lo siguiente, no es que falten correlaciones en sí en las fuentes. Las fuentes son principalmente las crónicas. Las crónicas fueron escritas en su mitad por cronistas nativos. La otra mitad la escribieron los cronistas españoles. ¿Qué tal, Toño? Estábamos platicando ahora de Olmecas y de su posible origen ecuatoriano. Le estaba diciendo que fuiste allá a echar un ojo, ¿no? Y sí parece muy seria la hipótesis. Pues bien, y como el calendario tiene un origen Olmeca, por lo tanto, aunque es lícito o costumbre, realmente no es riguroso llamarle calendario maya o náhuatl. Luego todas estas reivindicaciones revanchistas, étnicas, nacionalistas que hay en torno a que yo tengo un calendario otomí, yo tengo un calendario, eso son tonterías coloniales. Además, recuerden que fue la colonia la que dividió a Anahuac, antes la colonia estaba integrada. Digamos que no había más distancia entre un otomí y un mexica que la que hay ahora entre una persona que vive en Veracruz y una que vive ahí. Así, no había más distancia. ¿Bien? Así que no hay que insistir en lo que separa, hay que insistir en lo que une, porque eso es Anahuac, un conjunto de instituciones que unen una gran zona cultural. Sí. Frank, aprovechando que está Toño, ¿sí? ¿No nos podría hablar sobre Chavín? ¿Quieres comentar algo de eso, Toño? Pues Chavín es, digamos... Pero deberías venir y comentarlo aquí, disculpa. Y para que lo oigan, sobre todo, allá no lo oyen. Bueno, nada más, brevemente. Para que te oigan. Sí. Hola. Aquí está Toño Gómez con nosotros. Chavín viene siendo, digamos, lo que viene siendo para nosotros los Olmecas. En el contexto cultural del Perú, los Olmecas y Chavín se puede decir que son la misma cosa, contemporáneos. Esta es una cultura que apareció en el norte de Perú. La cultura Chavín tiene los primeros rasgos de lo que después se conoce en el formativo como lo que dio origen a la cultura ya desarrollada en Perú. Esta, curiosamente, se encuentra lo más cercano o lo más pegada a la parte sur del Ecuador, es decir, en esa región fue donde se dio el núcleo de estas culturas o del preclásico de estas culturas, como aquí la parte olmeca. Es así, es la cultura Chavín, donde tuvo su contexto cultural más importante, que es la región norte del Perú, básicamente. Y brevemente, el vínculo ecuatoriano. El vínculo ecuatoriano es ese, digamos que Valdivia, que es la cultura origen del Ecuador, que aparece más o menos, da origen en el inicio del 3100 más o menos, alrededor de esa época, la parte importante alrededor del 2500, la parte valdiviana tiene varias etapas, y de ahí el contacto con Chavín es muy evidente, pues es el sur de Ecuador. Es otra vez el problema que tenemos en tratar de diferenciarlos, porque en realidad es una misma cultura, allá también. Simplemente es la frontera entre Perú y Ecuador, pero es el origen de esa misma cultura. Chavín, si le queremos llamar así, ¿quién le dio origen a Chavín? Fue la cultura valdiviana, porque es más antigua. Es así. ¿Y el vínculo olmeca? El vínculo olmeca, bueno, aparece mucho más tardío. Realmente no hay una liga directa
entre la parte de Ecuador o Olmeca. Entre Chavín y Olmecas todavía hay un puente importante que habrá que estudiar y que sí se encuentra evidencia en la parte de Centroamérica, ¿no? Se han encontrado piezas muy importantes que son totalmente olmecoides y muy antiguas. Y sí puedes encontrar esa liga en algo que nos falta mucho de estudio, que es ese puente entre esas dos culturas. Porque los Olmecas, lo más atrás que te puedes ir, son más o menos en 2000. Estás hablando de 1800, 2000. Cosa que en Chavín ya te estás yendo un poquito más atrás, ¿no? Antes de Cristo, sí. Así es. Entonces, es ese brinquito que nos falta todavía entender, que seguramente lo encontraremos en la parte central. Gracias, Toño. ¿Cómo no? Toño, antes, ¿tienes alguna referencia de Centroamérica? ¿Cómo? ¿Tienes alguna referencia aparte de la zona arqueológica gigante que está en Guatemala? Bueno, la parte olmeca, tú te refieres a la parte olmeca de Centroamérica, ¿no? Sí. Sí han aparecido, te digo, piezas importantes, inclusive en San Andrés. San Andrés, Colombia, también han aparecido piezas importantes olmecoides. Y bueno, no hay digamos que no hay una línea cultural perfectamente estudiada, pero han aparecido evidencia importante de ese rasgo olmecoide en Centroamérica. No hay una cultura como tal definida, pero es ese puente que le están dando forma a los arqueólogos. ¿Llegaron por el Pacífico o por el Golfo? Se supone que hay un estudio de dos. Hay dos corrientes importantes. Unos llegaron por el Golfo y otros llegaron por el Pacífico, porque además no es una sola migración, sino fueron varias, y ambas pueden estar conectadas perfectamente por el mar. Puedes encontrar la parte olmecoide de Guerrero, la de Chiapas. Hace poco se encontraron cosas bien importantes de la parte olmecoide de Chiapas, hasta juego de pelota. Y es muy poco estudiada, ¿no?, la parte olmecoide de Chiapas, y es evidente que esa llega por mar. Entonces hay mucho que aprender por ahí. Aprovechando, sí. ¿Qué información tienes sobre la zona arqueológica de Nicaragua, Honduras, en la Mosquitia, ¿no? Sí. Esa ciudad del mono. Ciudad Blanca. Ciudad Blanca, no sé si hayas escuchado. ¿Te trata de ese caso? No. Está tremendo eso. No, impresionante. Una gran ciudad que no parece ni olmeca ni maya. No conozco. Ahora fui a, digamos, yo el año pasado fui a, no, más bien este año fui a Honduras, fui a Copán. Y bueno, en una franja tan importante que es la de los 15 grados y medio, precisamente hablando de calendárica, ¿no? Y en Copán, en esa zona, en esa latitud, obviamente la parte más antigua está en el Naranjo, y es una parte que es contemporánea de los olmecas, que se sabe muy poco y está ahí. Pero no es la parte mejor estudiada. Hay piezas que han encontrado y están en el Museo de Copán o en el Museo de Honduras, que pertenecen a esa cultura. Pero en sí, esa cultura, quién es, cómo es, hay muy poco que se sabe de ello. Pero hay evidencia que hubo cultura antes, ¿no? Claro. Son piezas muy buenas, además, sí. De piedra, grandes. Sí. Y así que hubo cultura previamente. Ah, Trícero, si puedes mandar un saludo, que muchas gracias por la conexión. En España, mando saludos. Ah, hola. Gracias. Seguimos, pues. Entonces, fíjense que la clase de hoy va a traer diferentes correlaciones establecidas por los cronistas. Les decía que hay cronistas nativos y cronistas españoles. Obviamente, cada uno de estos grupos usó su propio fechado para los mismos eventos. Obviamente, los españoles en esa época usaban el calendario juliano, que ustedes saben que es de origen latino, romano, y que fue modificado en 1582 por Papa Gregorio. Entonces, por eso ahora tenemos un calendario gregoriano, pero sigue siendo el mismo juliano con una modificación. Por otro lado, acá se usaba un calendario, vamos a llamarle X, hasta que no esté correlacionado, pero es evidente que los nativos de acá también fecharon las cosas porque lo dejaron escrito. Y aquí surge una pregunta: ¿lo fecharon bien o mal? Pasa la lámina, por favor. Fíjense que para hacer una correlación que valga la pena, lo primero es darse cuenta de que necesitamos al menos dos fechas de cada calendario. Si tú correlacionas únicamente una fecha de calendario cristiano con una de calendario nahuaca, bueno, ¿y si una de esas fechas está mal?